¿Cómo están, estimadas suscriptoras? Bienvenidas sean al canal de Compa Random. Como siempre, miren, vengo a visitar a Ariana Ruiz. Ariana Ruiz es una chava que tiene un excelente islita de mercancía, de Sanrio, curiosidades también de peluches, tiene lámparas, también tiene ventiladores y cositas que vamos a estar viendo, palomeras, muy lindas para que ustedes empiecen a emprender también aquí sus compras, sus envíos también ahí, por supuesto, toda la República. Ella está en las redes sociales como es Instagram, WhatsApp y Facebook. En Instagram está como ariana.arianaruiz.com.mx. También inclusive está como calla en WhatsApp como 55 48 85 25 72, y arianaruiz.com.mx en Facebook. Ella está aquí en lo que es calle de apartado número 24, en el local G, ahorita les digo, el local es el G143. Y el primer piso, Colonia Centro, cerca del Banco Santander. Y bueno, ustedes pueden observar que yo subí, está subiendo las escaleras esta parte de aquí, una, dos, y luego en la segunda ya ustedes nada más dan vuelta y van a dar con la góndola o con el pequeña isla que tiene aquí de este excelente surtido, que bueno, vamos a estar precisando algunos precios para que ustedes puedan conocer y vengan a comprar directamente ya o hagan sus pedidos en comisión. Recuerden que el canal de Compa Random les ofrece el servicio de comisión con un 20% de servicio de comisión, más 2,500 pesos de compra mínima, y hacemos los envíos a toda la República, que por lo regular están entre los 350 pesos si no excede de cierta cantidad o peso. Quiero decirles que estoy muy agradecido por los comentarios que hemos recibido en el canal, y pues yo las invito a que nos se pasen por las redes sociales, que nos den un apoyo, aunque ustedes vean que no tenemos muchas publicaciones tanto en Facebook y en otras redes, pues lo hacemos con la intención de también llegar a más personitas para que conozcan los videos y puedan estar apreciando los productos de la CDMX y todo lo que ofrecen cada temporada. El día de hoy está con nosotros Dulce. ¿Cómo estás, Dulce? Muchas gracias, bienvenida al canal de Compa Random. Ella va a estar acompañándonos, es la chica encargada que te puede atender en cualquier momento. Si no está Ariana, también está Dulce, y con gusto te puede ofrecer precios y pues descripciones de todo lo que está manejando. ¿Qué nos tienes para el día de hoy, estimada Dulce? Ajá. Los ventiladores de Kitty. Sí. Estos están en 315 y tienen dos velocidades de. De poder de aire. Ahí le improvisamos, ok. ¿Ese en cuánto me dijiste? En 310. Qué bonito. Ahí está, la verdad es que está muy chido. Se ve muy, muy nice para las nenas cuando está el calorón. Ay, que está luego insoportable, ¿a poco no, Dulce? Sí. En las noches, ahí en el cuarto, y se ve muy ad hoc con tu colección de Hello Kitty. ¿310 pesitos? Sí. Perfecto. ¿Mayoreos en, de tres piezas en adelante o más? Sí, pueden ser tres piezas de toda la tienda. Uh-huh. Y hay algunas cosas que aplica tres o seis por colección. Ah, aquí okay. Comento. Perfecto. A partir de 6 bajaría a 295. 295, excelente, muy buena ganga. Y luego tenemos que más palomeritas, ¿no? Estas de igual acaban de llegar. Uh-huh. Estamos ahora en color negro, en color blanco y en color rosa. Estas están, ajá, 215 mayoreo. Y a partir de 6 baja 205. 205 pesotes a partir de 6 piezas. Entonces ya es una ganguita, ¿eh? Bien, ahí a la espalda de Dulce se encuentra cómo vienen despachando la cajita de Mini Joy. Ahí ustedes observan cómo despacha las palomitas. Tiene un orificio donde las va haciendo. Y obviamente está muy linda, vean, la palomita. Esta no requiere ni de aceite, ajá, de crema, ni de nada. Aquí te las hacen y ya están dispuestos. De hecho, como que ahorita están. Ah, sí, está súper bien, mira qué bonito está. Nada más las pones y ella las hace crocantes. Sí. Excelente, no le tienes que estar ahí guisando ni moviéndolas. Ella solita hace su trabajo, su magia. Muy bien, ahí están los precios, ahí están las nuevas cositas que llegó. ¿Qué más tenemos, amiguita? También de este lado está los muñecos de jengibre. Ajá, miren, para la Navidad ya se avecina, ¿eh? Estos se estiran hasta 80 centímetros. Viene la parejita, ¿no? De los muñecos de jengibre. Vean qué bonitos están. Estos están $2.99. $2.99 pesotes. Ahí están combinados para que ustedes agarren este surtido. Que está, la verdad, muy lindo. Está muy bonito. Y también tienes los renos, ¿no? Estos de acá igual son de los que se hacen más chiquitos. Se hacen más chiquitos. ¿Tienes lomo para que no se están chiquitos? O quieres, ¿no? ¿Sí o no? Miren, ¿en cuánto están, Dulce? Estos están en
están en 3.45. 3.45 pesotes. Vean ustedes que hay diferentes muñequitos de renos, ¿no? Sí. Los ojitos me encantaron. Vean cómo están ahí, como uno como medio loco, uno normal, está cuerdo. Pero están muy padres para que los empieces a adornar en tu casita. Y estos de acá son renos también como gordito, miren. Sí, este tiene que... ¿Este tiene luz? Este tiene luz, a ver. ¿Este igual se hace alto? Se hace alto, ahí está. La cabecita. Ah, miren, ahí se ven los destellitos. Obviamente aquí hay mucha luz y hay mucha luz blanca, entonces... Pero si ustedes alcanzan a apreciar, se puede detener y se puede poner en parpadeante, ¿no? La luz. Tiene tres diferentes, así como se parpadea. Ajá. Más despacito. Sí. Y quieto. Y quietos son. Excelente. Muy bien, ahí están. Chéquense los precios aquí en CDMX. Vean, mande. 175 para que ustedes observen. Está muy buen precio. Está muy buen precio. Acuérdense que el mayor es a partir de tres piezas, ¿verdad? Sí. O una colección de ciertas cosas, ¿no? Me decías. Por ejemplo, estos son los gnomos de Navidad. No te lo creo. Mira nada más. Qué bonitos están. Oye, para ponerlos ahí en una mesita, ¿no? Están en tres colores igual. Ajá. Vean ahí el tamaño del gorro. Está muy bonito el tamaño del gorrito. Chequen ustedes. Estos están en 75 una pieza. 75 una piececita. Y si se llevan tres, quedan en 68 cada uno. Ah, ahí está el descuento, ahí está la magia. 68 los tres. Viene uno gris. Y si ven la diferencia de estos dos, el gorro es el color. Nada más ahí cambia el gorro. Muy bien, 68 el trío, por así decirlo. Excelente, amiguita. Muy bien, continuamos con más mercancía. ¿Qué más tienes para presumirnos, Dulce? A ver. No te creo. ¿Este es para el árbol? Sí. Ah, como esferas. Sí. Qué bonitas. Miren ustedes. Ariana siempre tiene ese tacto para escoger cosas también muy lindas. Cada proveedor tiene su estilacho, ¿no, Dulce? ¿Cómo ves? Y para las combinaciones que ponen, quiero uno dorado con rojo, quiero un rosita. Sí, cuando forran su árbol de un solo color, quizás. Miren, qué bonito está. Estos están en 34 y a partir de la media docena bajan a 28. 34 a partir de la media docena. 34 una pieza y a partir de la media docena quedan en 28. Ahí está, vean. Ella lo dijo súper bien porque ella es la que lo sabe, pero vean ustedes qué bonita mercancía. Esto es lo que me gusta de los proveedores, que tienen su personalidad y puedes encontrar diferentes cositas en cada uno. Solo es cuestión de venir, indagar y preguntar precios, ¿no? Claro que sí. Ok, amiguita Dulce, pues vamos a continuar a ver qué más. Oye, ¿este árbol de Navidad lo venden también? Qué bonito está, no te pases, ¿eh? Ariana me tiene que... A ver si ahorita que la vea le voy a decir, oye, nada más trae cosas bien lindas. ¿Este en cuánto está, eh? Ese está... 55. No, qué bonito. Porque a través de una aplicación, uh-huh. A través de su app. Ajá. O sea, tiene Bluetooth. Sí. Qué bonito está. Prende el ritmo de la música. Ah, sí, si tú le pones alguna canción se pone a moverse. De diferente tono, obviamente con la cuestión de la aplicación. Ajá. Como mencionabas. ¿600 qué? ¿Cuánto puedo quedar? 655, hacen envíos a toda la República, ¿verdad? Lo habíamos mencionado, para que ustedes empiecen a hacer sus compras bajo también comisión. O quizás a lo mejor, si ya quieren directamente con el proveedor solamente comprarles a ellos, pues ahí está toda esta mercancía de Navidad. Vamos a seguir, Dulce. ¿Qué más tenemos? Qué bonito, ¿eh? Vean, les voy a hacer una toma así rápido para que ustedes lo vean. ¿Cómo observa? ¿Cómo se ve? Observen nada más. Qué lindo está. Y luego tenemos de este lado. Esta es un machete con heladito. Ajá. Esta igual acaba de llegar. Está en... 145. Vamos a ver el detalle del peluche. Estos peluches con ellas son muy lindos, están muy grandes. Vienen de piel de melón. Ah, no es piel de melón, ¿sí? Sí, de durazno. De durazno. Es que siempre me dicen que por qué digo piel de melón. Pero está bien lindo, vean qué suavecito está. ¿En cuánto me decías? En 145. ¿Cuántas variantes hay? ¿Solamente rosa? Por el momento, sí. Ok. Acá hay más, miren. Santo de la familia de aquí. Ahí están, miren. Aquí los tienen exhibidos, esta mercancía. Uh-huh. Ah, es Kuromi versión Lolita. Pero es mochila. ¿Mm? Es mochila, ok. ¿Cierre? Uh-huh. Y están sus correas. Quiero mencionarles que Lolita es una diseñadora de arte gótico y que colaboró con Sanrio y sacó este tipo de variantes de Kuromi de My Melody. Si ustedes la llegan a ver con estos mollitos dorados o así medio
Darketona, es porque es una versión de Lolita. Estuve viendo mucho sobre esta muñequita que salió y la verdad está muy linda. Hay en plumas, hay en muchas cosas. Y ahorita está aquí con Ari Ruiz en mochila crossbody, ¿verdad? Muy bien. Trae sus correas. Ajá. Para que tenga torres. Sí. Y de hecho, si te das cuenta, viene como el peluchito para sujetarlas y casi no se nota de aquí. Ah, no se nota, ¿verdad? A ver, ¿y de acá dónde las sujetas? ¿También de aquí? Sí, y acá abajito, como trae el vestido, y también es aquí. Y queda de este lado. Entonces ya. Ah, prácticamente es la mochilita, ¿sí? Ajá, y ya te la pones. Y es como si te fuera tu peluche aquí. Qué bonita está, está muy linda. ¿En cuánto está, Mil? Esta está en 210. Amiguita, 210, me dio hipo, perdón. 210, está muy bonita. Y la parte de arriba es la bolsita, ¿verdad? Ajá, aquí arriba. Es la cabeza. Como para las niñas, que metan aquí su... alguna cosita, o a lo mejor su celular. Ajá. Para que no se den cuenta que ahí lo traen. Miren qué bonita está. Está muy padre, muy bien. ¿Qué más tenemos, mi querida Dulce? También, ahorita nuevo que llegaron son los de Starbucks. ¿Estos de acá? A ver, vamos a echar un ojo. Oye, que estos vasos andan bien caros ahí en el Starbucks, ¿no? Andan como en 400, quizás 500 pesos. Y aquí les llegaron a muy buen precio, ¿no? ¿Cuánto están? Estos están en 75 y a partir de 6 quedan en 65. A partir de 6 en 65 pesos. Entonces, vean los colores. Hay color azul. Aguas, este dulce, ya te andas ahí endrogando. Mira, ahí está el color azul claro, el azul, el rojo. Hay 9 colores diferentes para todos. A partir de 6 en 65, ¿verdad, dulce? Y son como un poco más de niña. Blanco. Y están todos los de niña. Son los colores rosas pasteles. Vean ustedes, ya Dulce nos hizo el favor de mostrarles todos los vasos que tienen de 65 pesotes a partir de 6. Y ya si te llevas uno, ¿en cuánto decías, Dulce? En 75. 75, 10 pesitos más, pero bueno, pues ya, a lo mejor nada más te quieres comprar uno para echar el rato. Muy bien, excelente, Dulce. ¿Y luego para dónde nos vamos, querida Dulce? ¿Qué quieres traer? Muestra aquí también. Muchas cosas que se nos venden son las alcancías. A ver, las alcancías. Estas son de lata, ¿no? Sí. Y vienen con una especie como de licencia. Una marca que se llama Best Way, que se dedica a hacer todo este tipo de recipientes y cosas así, pero con los, digamos, con permisos necesarios para que puedan tener la marca. Viene de Dragon Ball, que están bien lindas estas loncheritas. Por ejemplo, Mini. Ah, miren de Mini. Oye, este está bueno para Navidad, ¿no? Para la vendimia en diciembre. Se agarren unas de estas alcancías. Yo las vendí muy bien el año pasado. Yo aquí compré algunas con ella y están muy, muy padres todas estas latitas que traen de alcancía. Miren, también hay unas más pequeñas y también hay, por supuesto, de Hello Kitty. Aquí se las voy a mostrar rápidamente para que no hagamos sacar mucho a Dulce. Tiene Hello Kitty, tiene La Sirenita, Frozen, Toy Story. Estas de Bart Simpson son más pequeñas. ¿Qué precio están? Que te iba a mostrar. Ah, sí, adelante. A ver. Están en. ¿Qué? Gracias, gracias. Están en 30. Ajá. Estas están en 35, mayoreo. Estas están en 30. Pero eso es lo que tienen. Es que se destapan. Ah, ok. Y el tamaño, quizás. 5 pesitos menos, pero estas están en 30 y las otras en 35. ¿Estamos de acuerdo? Pues la puedes utilizar también para el lapicero. Se le puede dar más uso para las brochas. Para las brochitas, sí, es cierto. Ya si no la quieres usar, ahí pones tus plumas, ¿no? Ajá. Se ven nice. Y se ve padre porque trae el contexto de diferentes personajes, miren. Excelente. Muy bien, está padrísimo. Y todavía tienes unas más pequeñas aquí abajo, ¿no? Mira. Si no, aquí, mira, ¿cuánto están? Se las puedo mostrar rápidamente las suscriptoras. 26 pesotes, vean. ¡Ay, no manches! ¿Tienes Snoopy? Sí, también está padrísimo. Vamos a echarle un ojo. Creo que la va a sacar aquí esta Dulce. Estas son el modelo. Bueno, el tamaño más chiquito, más grande. No, están súper chiquitas. Esas no se destapan. No, estas no. Miren qué lindas. Está muy bonita para una decoración y para, pues, poner ahí. No sé, a lo mejor los niños luego andan comprando, andan haciendo sus ahorros, andan vendiendo sus gomitas en la escuela.
y ahí traigan su loncherita, en su, digo, su alcancía pequeñita. Y luego, a ver qué nos va a mostrar Dulce. Mira, trae otras cositas. Los tamaños de lata. Si quieres, echamos los vasos también para acá. Sí. Ya los llenamos de los vasitos de Starbucks, ¿eh? Ahí está. Es que son un buen. Son un buen de colores. Muy bien, Dulce. Están así en redondo. Son tipo el angelito. Son de los ositos cariñositos, ¿no? También tengo más modelos. Y me van llegando conforme se terminan, pido más. Perfecto. Por ejemplo, de Kitty, de Snoopy, Stitch. O sea que esos pueden llegar muchos personajes. Ah, muy bien. ¿Y las latitas cuánto están? Estas están en 25. Ajá. Y esta que es cuadrada, están 26. 26, un pesito más, pero está un poquito más grande, ¿no? Digamos. Va. Gracias, princesas. De sí. También me habían llegado de los 100 años de Disney. Ah, sí, llegaron de la colaboración de los 100 años. Uh-huh. Están bien lindas, porque todas esas versiones de tazas y de bolsas y mochilas, como la que tienen allá, están muy padres. Y más, esas también las están vendiendo, este Dulce. Estas igual vinieron de los 100 años. Uh-huh. Princesas. Star Wars. Star Wars, miren qué linda está. Esta es como para un regalito, así ya nice, ¿no? Sí. De que ya compré y no te alcanza ese cachito, ¿no? De bolsas que luego traes. Me ha pasado, créanme. Good things, ahí está. Are coming. Bueno, las buenas cosas están por llegar. Está muy padre. ¿En cuánto llegaron? En 26. 26 pesotes. Está excelente el precio para que ustedes puedan a comprar. Mande. Por ejemplo, de este lado, de Barbie. Ah, mira la de Barbie, que estuvo muy potente esta película. Grogu, que es el personaje de Star Wars, de Baby Yoda. Juan, me decía 75, ¿ah? No, 26. 26. Ah, oye, ¿qué, pues, ¿qué traigo, ah? Y dice Dulce, oye, ¿qué traes, mano? ¿No quieres vender o qué? Este 26 pesotes, ajá. Este es de la Pantera Rosa. Este está en 24, pero porque estas son metalizadas. Ajá. Normalita de color. Ah, que okay, ahí está la diferencia, como bien dijo Dulce. Pero, excelente. Está igual un personaje como Snoopy, también nos llega. Sí. Teníamos de Hello Kitty. Pero esas como llegan, casi también. Se van, vuelan, le salen alitas. Sí. Excelente. Esta, pues, ¿cómo no? Está muy padre. Oye, y estaba yo viendo allá que al fondo tienes unas bolsitas como despintadas, como de colores así muy padres, muy hipsteronas. ¿Cuánto están, Estas son como una bolsa de playa. Playeras, correcto, totalmente. Estas están en 220. 220. Por el color, ¿no, Dul? Y aparte porque está bastante grande. No manches, qué bonitas cosas. Como siempre, Ariana, tengo de las suyas, Sí. Ahí está. De este lado trae Kitty. Ahí trae su Kitty. Ok, está muy bonita. ¿Y este es lo que tengo en tres colores? ¿Tres colores? El rosa como con verde. Verde con azul. Y una naranjita que anda por allá. ¿Y esa que estás tocando? Esta está en 95. ¿95 pesos? Sí. El marcianito de Toy Story. Ajá. Esta es de peluchito. Es de peluchín. Y está amplia, por lo que veo. Esta es como de brazo, nada más de mano, ¿no? Para que la traigan aquí. Ah, qué linda. Más chiquita, yo creo que sí le queda bien acá. Es correcto, tienes razón. Y está padre porque el muñeco está como en relieve, está como resaltadito. Qué rica. Muy bien, ¿en cuánto está, amiguita? En 95. 95 pesos, muy bien. Ahí están los precios. Ahorita solamente el astronautita, bueno, el marcianito. Ahí está. Ok. Este es Cinnamon Roll. Ajá, sí, su traje es del Oxxo. Muy genial. ¿En cuánto les llegó? 165. 165 pesotes. Oye, no está nada mal para el precio. Y para el tamaño, pues está súper grande, ¿no? Sí. 165. Y esta de Oana, esa chamarra que está así como muy nice. Esta es pintada. ¿Qué precio tiene este? Está en 655. Gracias. Ahorita la supo. Está bien chida, ¿eh? La verdad es que está muy padre. Está en 485. 485 pesos. Es un arte diseño diferente, el contexto ahí medio fashion.
Miren, y por enfrente, ¿cómo viene, Dul? Ah, mira, qué bonita. La verdad tiene muy bonita. Y esta trae una etiqueta ahí de la marca. Viene muy bien, es premium, viene por ahí, dice premium. Y la mezclilla viene bien, bien suavecita, viene cómoda. En 480, ¿verdad? Excelente. Puede traer a Ariana de otros personajes. Hay una señora que de hecho está hablando la de Kitty, igual, así. Así como customizada, ¿no? Ajá. Está padrísimo. Este es otro tipo de cositas que Ariana tiene, que se caracteriza, que trae ropa, gorras y bufandas, trae todo de Hello Un Kitty. poquito de todo. Sí. Y luego, Está a ver. este tipo rompimiento. Ay, está padre. Pero este es como, digamos, más cortita, ¿no? La chamarra. Ok, ¿en cuánto les llegó? Está en 3.45. 3.45 pesotes. ¿Unitalle? Pero está bien, ¿no? Porque puede quedar como una torerita. Con tus leggings, te vas a ver acá bien mona, ¿no? Bien guapona. A ver la película. Oye, sí, ¿por qué no? Que estuvo muy buena la película. Y ustedes dejan sus comentarios. ¿Qué les pareció la película? ¿Estuvo muy feminista? ¿Qué estuvo? ¿Cómo les pareció? Díganos cuál es el contexto de esa película. Y luego, ¿por dónde más tenemos? Te muestro estos que también se llevan mucho, Ah. porque aquí también lo que vienen y gustan mucho son cosas de Barbie o de Sanrio o de Kitty. De Sandro y de aquí tenían los Bueno, son de los dos, cepillos. pero como que Ajá, sí. Sanrio incluye más. Personajes. Es el mundo de todos los personajes. Sí, Muy bien. de estos son cuatro cepillos, cuatro modelos. Están en 20 cada uno y por docena bajan a 19. 19 la docenita de los cepillos. Esto es de las cosas que no hemos visto. Vean cómo Ariana tiene estas cositas que a lo mejor no tiene muñequita linda, a lo mejor no tiene, no sé, mundo kawaii. Esas son las cosas que ustedes empiecen a ver y puedan meter, que les puedan funcionar en sus negocios. Y Sí, está están muy muy lindo. bonitos. Qué bonitos están. Estas opciones hay solamente otra de cepillitos. Ok. También tenía con pasta, pero también se acabaron. Venía el paquete de los Se fueron. están los botes y los termos. Estos son los termos motivacionales. ¿En cuánto les llegaron? ¿Son tríos? ¿Cuartetos? Dúos. Dúos, ahí están. Están en 65. 65 pesitos. Ahí está. Y de eso también con tres colores. Tres colores diferentes, ¿verdad, mi vida? Qué buenas cositas está sacando, Dulce. Oye, por ahí me ibas a presumir que una lámpara de estrellita, ¿no? Cierto. Ah, ¿eh? Sí me acordé, miren, ahí se asoma atrás de ella. Está muy lindas las cosas que están sacando acá. Llegó mucho contexto de Navidad, mucho peluche. También hay cositas para el cabello, hay donitas, hay flecos, ¿verdad? Sí, esos son de cabello humano. ¿Estos son de cabello humano? Sí. ¡Qué loco! ¿En cuánto está? 1.595 y de las cositas 555. 555, muy bien. La verdad tienen bien. Viene la calidad super nice, El otro día una señora que también ya traía sus extensiones ¿no? compró un flequillo. Un flequito. Como ya era una señora un poco grande, quería que se pareciera al tono de su cabello. Ah, y entonces le dio al pelo, ¿no? Por así decirlo. Sí. La atenuó al color, al. Ok. Miren, ¿qué es esto, eh? Es como magnético, aquí se mantiene. ¡Qué bonita está! ¿Qué onda? ¿Qué dicen suscriptoras? ¿A poco no está padre para llevármela? La verdad, ahorita como para regalo de los niños, ¿En cuánto te llegó esta ¿no? moneda? Ahorita te digo. Y ¡Wow! este es bocina, Ajá. se conecta por Bluetooth y tiene aquí para ponerle, uy, nada más que pues como es animal, Sí. pero viene para ponerle memoria, USB. Memoria USB, es bocina, tiene luz, tiene un imán bien padre, está muy futurista la lamparita. Y para los niños que no les gusta como que dormir en total silencio, trae un sonido como grito. Ahí está el radio, ¿no? FM, Bluetooth Mode o Mode, Y el también modo trae Bluetooth, para ¿ah? auxiliar y para que justamente conectes la música aquí.
Ahí están las cosas tan lindas que trae Ariana. Vean ustedes. La verdad es que yo amé el arbolito de Navidad. Me encantó para ponerlo de exhibición en mi puestito y esté haciendo de las suyas, ¿no? Sí, la verdad, aquí pasan y ya se llevaron los que tenía. ¿Cómo? ¿Ya no alcancé uno? Todavía sí, vaya. Bueno, le buscas, Dulce, porque si no, entonces nos vamos a ir tristes acá, sin el árbol, sin nada. Perfecto. Y de todos modos les va a estar llegando, ¿no? Supongo que las chicas pueden alcanzar a hacer sus pedidos para que se lleven. El pedido ya, y es lo práctico, puedes pedirlo, preguntar por WhatsApp, incluso hacer transferencia y ya la mercancía se te aparta. Obvio, con su anticipo, digamos, su transferencia ya constatada aquí con ellas, para que les respeten su apartado. Muy bien, y luego, ¿qué más tenemos, amiguita? A ver, vamos para allá. Por ejemplo, están algo que también se llevan mucho. Son las playeras de Kitty. Las playeras de Hello Kitty. A Sí, ver. porque como tienen el acabado holográfico, son más cómodas. Ah, está bonita. Tiene como tornasoleada, vean ustedes. ¿Tallas que manejan, amiguitas? Ya son casi las últimas líneas que me quedan. Vienen en medianos, cinco. Mediano, chico y quizás a lo mejor una grande, ¿no? Ajá. ¿En cuánto están? Están 330. $3.30. Y depende también el estampado. Correcto, muy bien. También tiene algo de papelería. Vean ustedes, tiene lápices infinitos, marcatextos, plumones y gomas de la Estos son marcatextos borrables. marcatexto borrable. Muy bien. Ahí está. Déjenme enfocarles mejor. Están 45. 45 pesotes. Excelente. También la serie de plumas de Kitty. En 12 si te llevas las 6. ¿12 si me llevo las 6? Cada una. Perfecto, muy bien. Está muy bien. ¿Y este qué es, Dulce? Este ¿Este es qué tienes acá? radio navideño. A ver, vamos a echar un ojo. No, es que este sí viene bastante pesado. Está pesadón, ¿eh? Ay, sí, cierto, sí está pesado, vean. No manches. ¿Y este qué onda? ¿Cómo funciona? ¿Se puede ver? No, no tiene pila. Es que se conecta, ¿verdad? De hecho, me parece que es de pilas. Sí, es de pilas. De todos modos, está muy padre. Vean, tiene agüita, por eso viene bien pesado. Sí. Qué bonito está. ¿En cuánto llegó? Ese igual ahorita te confirmo el precio. Perfecto. De todos modos, ustedes manden WhatsApp para que les estén mandando los precios ahí. Vean, ahí está la exhibición de Navidad que está. Vean esta maleta. ¿Es maleta? Sí, tal ¿En vez. cuánto llegó? Ahí está. Voy a pasar de este lado para evadir un poco ahí el ruido que está ahí de la gente que está empaquetando. Aquí está bien, está perfecta. Ustedes observen cómo viene, está padrísima, está bien grandota. A ver, ¿las vas a presumir por dentro? Ay, a ver. Te la pusimos difícil, Dulce, pero bueno, esto es para que ustedes, suscriptoras, aprecien el trabajo de las chicas que están con nosotros siempre exhibiendo la merca. Vean ustedes, ahí está. Ah, este es para sujetar aquí los zapatos o la ropa, lo que quieran poner. Y hay dos bolsitas Que está hundida, ¿no? Está como huequita por ahí, por así decirlo. ¿Y en cuánto te llegó esta? Está de aquí. padrísimo. 350. 1350 la bolsa viajera. Bueno, la maleta viajera. Y es de carrito. Contraseña. Ah, sí. Sí, para que aquí la recargo un poquito. Quedan aquí los dos cierres. Y ya se cierra. Uno, dos. Y ahí está. Que muevo el número. Aquí está el botón. Ya no me la abre. Ya no la va a abrir. Y con su contraseña. Perfecto, ahí queda. También queda con larguito. Vean, ahí ustedes observen las monedas que está acá sacando Ariana Ruiz para que estén pendientes en el canal, las publicaciones de la mercancía que estamos mostrando en el canal de Comparrando. Muy bien, llegaron mucha mercancía. Excelente, ven, acá está la otra parte de la isla. Que bueno, ya van a poder apreciar ustedes todo el contexto de peluches que están acá de este lado, tanto de Stitch como de Florecita. ¿Estas en cuánto llegaron? Estos es Stitch que están bien monos. Están en 200.
Ahorita también te lo pongo. Ok, de todos modos, algunos precios por ahí los vamos a estar mostrando. Manden un mensajito en los comentarios y yo les voy a tratar de estar contestando los precios. O si no, directamente por WhatsApp a Dulce para que ella ya les cheque y les confirme bien exactamente el precio. Porque mucha mercancía que ella nos está mostrando acaba de llegar. Es totalmente nueva y es importante pues dar muy bien el precio para que ustedes no se lleven un error ahí y pues a lo mejor coticen de cierta forma equivocadamente. Y luego las gorritas, ¿en cuánto están? Están en 105. 105 pesos. Un militar naranja. Que eso les decía, que las gorras con ellas están bien lindas, son bien diferentes a todas las que hemos visto. Y la calidad está muy padre porque están gruesita, ¿verdad? La tela. Sí. Ahí está. Chequen ustedes qué bonitas llegaron las gorras. ¿Ciento qué me dijiste? 105. 105. Está en liso. Uh-huh. Jaspearon. Blanca. Blanca, como con fosfo. Uh-huh. Y esta como brillosita, mira qué bonita está. Esta es como para entrenar cuando vayas al gimnasio, ¿no? Okis. O a correr, que vayas a una onda senderismo. Está muy padre porque ahí trae como una especie como de camuflaje. Está padrísima esta, muy lindas. Y esta que es como de estoperoles, ¿qué onda es? Esta está un poquito más arriba de precio, pero también es difícil. Miren, es puro como piedrita brillosa. ¿En cuánto está, amiguita? Esta está en 200, creo. 200, ahí está. A un aproximado. Uh-huh. Si bien que mi querida Dulce ahí lidia con sus precios, es normal. Pues muchos precios los que maneja Arrowis. Pero coticen por WhatsApp, por favor. Manden el mensajito y si no, también déjenos ahí en el comentario. Voy a tratar de... Discúlpenme, pero ando vuelto loco. Quizás a lo mejor el canal de Compra Random en diciembre no va a estar publicando, no se espanten, simplemente es que me tengo que ir a conseguir ventitas, me invitaron a un bazar y vamos a estar un poquito pues apartados del canal, pero ahí les dejo unas retransmisiones de estos videitos para que ustedes lo sigan viendo y ya en enero podamos continuar con el canal. Luego de este lado tienes, es un cepillito. Vecina Monroy. Mira qué lindura, nada más me estoy aquí, me distraigo y haces de las tuyas también tu dulce, ¿En cuánto está? En 85. 85. ¿Y este de acá qué es? ¿Como un set de brochitas? Set de brochitas, este está en 60. ¿60 pesitos? Vean ustedes, ahí están las diferencias. Chequen ustedes, qué bonitas están. Un poco de todo. Un poco de todo, sí, lo que estaba viendo. Cangureras, bolsas, cosméticos, papelería kawaii, cosas para el hogar. Excelente, muy bien. Hay muchos departamentos. Uh-huh. Regalos chiquitos, ¿no? Sí. Estos son diademas. Ah, mira. Estas son como para una niñita pequeña. Qué bonitas están. ¿En cuánto están? 20 cada una. 20 cada una. Vaya moneditas, que sacan. Así. Ajá. Son como una arbolita de Navidad. Y de reno. Y de reno. ¿Dónde están las de reno? Ay, acá andan, acá arriba, miren. Ahí están las de renito. Ya se viene Navidad. Qué lástima que no va a estar grabando las cosas de Navidad, pero pues yo les digo, esto es para poder crecer. Y pues ganar una inversión adicional aquí en su casa. Pues bueno, está bien. ¿Qué más? ¿Se nos quieres presumir algo más? ¿Ves qué más te quiero mostrar? Ah, igual aquí nos llega mucho de maquillaje. Ajá. También, bueno, lo vendemos por caja o por piezas. Uh-huh. De los últimos que habían llegado eran estos iluminadores. ¿Qué es la latita? ¿Esta se desliza? Sí. No pude. Fracasé en el intento, a ver. Venían en 4 tonos. Ahí está, miren, los tonos. Es como bronce, digamos, ¿no? Bronce y con cinnamon roll. ¿Cómo es que lo haces tan fácil? A ver con este. Uy, creo que este viene duro, ¿no? ¡Ah, sí pudo! ¿Qué? Ya me estaba yo burlando, a ver si fuiste. Mira qué bonito es el color. Un poquito más como blanquito. Ajá. Y este es como bronce. Doradito. Doradito, ¿verdad? Sí, y el de Kitty venía como en rose gold. ¿Con rose gold? Ok. Pero está igual muy fue lindo. El primerito de los que se acabó completo. Sí, por el personaje, ¿no? Y el color, supongo, como decías, venía muy padre. De todos modos, alguna en las redes sociales de Instagram pueden ver alguna de las publicaciones, ¿no? Yo supongo, de las fotos de la mercancía. También ahorita como que buscan muchos regalitos para los niños. Mira, qué bello está este reloj. Ese está en 35. Qué mono. No manches, ¿y solo llegó así, este dulce? Este, de Kitty, sí. ¿Hay más? Por ejemplo, también están los de Ben 10. Ah, ok, a ver. Como que aquí para niños y niñas. ¿En cuánto llegaron los de Ben 10? Igual, están en 35. 35 pesotes, muy bien. ¿Y estas cangureras que tienes acá arriba?
Esta es como una bolsa. Uh-huh. Esta está en 195. Oigan, noten ustedes el charm que trae. Qué bonito está, como de piedrita, de diamante, ¿no? Como de brillitos, por así decirlo. Y viene como un acabado de chamarrita, muy padre, la cadena. Eso es como para una chava que le gusta ir práctica así a un antro, no lo sé. ¿Correa larga? Y trae la correa. Uh-huh. Qué bonita está, ¿eh? Anda muy fashion esa bolsita, ¿eh? ¿En gracias. Cuánto te llegó este...? Esta está en 195. 195 pesos. Muy bien. ¿Era igual de chiquito? ¿Mm? Este es como tipo vinipiel, ¿no? Ajá. Igual en 195. Vean nada más esto, qué bonito está. Mira la correa, como dice Dulce. Todo está muy mono, ¿eh? Y acá aparte su asa para que ustedes la puedan ahí recargar en sus hombros, en su cintura, en donde quieran ponerla. Igual viene pues bastante amplia y hasta trae bolsita adentro. ¿Cuánto decías? 195. 195. Pues muy bien, ahí está. Qué rápido se me fue el tiempo, 35 minutos, bien, wow. 36 minutos. De, sí, se nos fue rapidísimo, ¿no? A ver. ¿Ah? Ay, no, no te preocupes. Es parte del gaje, yo me moví mucho. Ahí está. Esta está igual. En 195. 195 de Kuromi. Uh-huh. Está saliendo un poquito más grande. Mira, el cierre. Es un moño y trae brillo. Ahí está. Este es original, este es de licencia, miren. Aquí trae el cartoncillo. Ahí está. Y luego aquí en la parte de adentro, pues viene amplia. Sacan ustedes esto. Trae unas divisiones y un cierre, ¿no? Sí. Correcto. 195, ¿verdad? Sí. Y trae aquí para cerrarlo. Y cerrarlo. Ahí está. Vean ustedes. Muy bien, Dulce. Viene toda protegida hasta el cierre para que en lo que se la llevan aquí está cuidada. Excelente, excelente. Dense una vuelta, estamos aquí en apartado número 24, en la góndola. ¿Es góndola qué número es, amiguita? 143. Y bueno, ustedes ya subiendo dos veces, bueno, suben como que dos escaleritas, por así decirlo, y ya luego están. Ahí está, para que ustedes vean. Y aquí está luego la isla de Ariana Ruiz. Pues estuvo padrísimo. Yo de todos modos voy a seguir viniendo. ¿Algo más que quieras mostrar? Creo que Dulce nos quiere mostrar más cositas. Yo, perfecto, encantado. Porque así se llevan más. ¿Quieres mostrar algo más? Sí. Tenemos mucho lo que es el accesorio para celular. Ah, ¿este es como para la bolsilla? ¿Para ponerlo crossbody? Ajá. ¿Excelente? Lo pones. Ajá. Ah, ya vi, ya vi, ya vi. Sí, sí, sí. De aquí. Ajá. Y de aquí. Y ajá. Ya te lo cuelgas. Qué padre. ¿En cuánto llegaron esas como extensiones? Esta está en 165. Piedra que brilla en la oscuridad. Ok. Y luego de este lado, ¿estos qué son? Este es un collar de Kitty. ¿En cuánto está, eh? Este está en 75. A mí me gustan esas cuencas, me gustan mucho. Miren, yo también uso este tipo de cuenquitas. Se ven padres, la verdad es que se ven bonitas. Y están muy bien los precios aquí con Dulce. Y también tienes como pulseritas tipo Pandora, ¿no? Ajá. ¿Mm? Estas están en 30. Ok. Vean ustedes. Traen charms. ¿Diseño? Dependiendo como que... Aquí pueden escoger qué se adecua más a su estilo. ¿130 me decías? No, 30. Va a llevar mucha edición al video, ¿eh? En 30 pesitos. Muy bien, yo no sé dónde saqué los 130, pero bueno, ya se imaginarán. El despiste. Muy bien. En 30 pesitos las pulseras. ¿Y estas que son como de letritas traen nombres o qué onda? Ah, son como, bueno, muchos se los llevan cuando quieren como cumplir algo. Les gusta llevárselo de viaje, como para atraer el viaje. Ah, ok. Miren, ahí está. Ahora doy leer felicidad. Muy bien. ¿Esas en cuánto están, mi querida? Estas están en 36. 36 pesotes. Estas son de Ari. ¿Ah?
hecho, aquí el cartoncito dice Ariana Ruiz. Ah. Estas están en 60. Ella diseña, digamos, algunas piezas de joyería. Uh-huh. Miren qué bonita está. Estas sí, bueno, son las Toco Madera. Ah, sí, cierto, sí me mencionó de esa línea de Toco Madera, que es, son acabados de pulseritas o aretes que pueden traer maderita, ¿no? Sí. Y pues tienen, sí, ya se acomoda. Como ustedes la quieran acomodar, con un amarre quizás, es un hilito, y aparte el rojo pues tiene un simbolismo muy, muy interesante de abundancia, de amor, de protección, de buena vibra. Y luego este lado tienes como que es un termito. Como para comida, sopa, avena. Y es, este se ve que es original, ¿o qué onda? Sí, miren, ahí está. La etiquetona. Pues es una importación, pero tiene muy buen aspecto. ¿2.45? Sí. Trae sus tazas, como para los adultos que ya vamos a la oficina. Necesitamos llevarlo. Oigan, la Dulce diciendo que es adulto, ¿eh? Ya trabajas, ¿verdad? ¿Esa es la cuchara? ¿Está compactada? Sí, sí. Excelente. Ajá. Ah, es que es plegable la cuchara. Sí, para okay. Que se pueda guardar aquí en el espacio. Ah, ya, ya la colocas. Y para que no se derrame, pues trae la otra tapita. 2.45 pesotes. Para que no se derrame. Que originalmente yo creo que los chinos lo usan para el ramen, para poner la sopa. Ajá. Y estarla ahí caldeando, ¿no? Sí, bueno, de hecho aquí le digo que es un termo para sopa. Termo para sopa, sí, es correcto. La señora me dijo, ah, para la avena. Pues, ah, pues sí, también. O para igualito, cuando te compras tu marucha. Ajá. Ahí las pones y ya nada más la cuchareas. Sí, pues, la verdad, como es de Kitty, tenía en otro tono como un rosita melón. Uh-huh. Pero también se acabó. Ya se fue. Sí. Lo bueno de aquí es que la mercancía llega de novedad y los gnomos que te enseñé, igual la señora dice que llega y se van. Se van rápido. Uh-huh. Y los vuelve a vender porque se los siguen pidiendo. Pues ahí está, estimadas culturas. Yo ya estoy, pues así que despidiéndome de Dulce. La verdad es que la pasamos muy padre aquí con ella. Estuvo muy chido todo lo que trajo Lili Ruiz. De hecho, todavía van a estar, perdón, Ariana Ruiz. Todo lo que trajo va a estar padrísimo para estar viniendo a ver, preguntar más cositas, a ver cuándo les hacemos cita. Si en diciembre no vamos a estar presentes es porque vamos a estar trabajando, pero pues bueno, yo les deseo una feliz Navidad. Les voy dando su abrazo desde acá y pues también el Día de Muertos, que me lo estoy saltando, pero vamos a estar subiendo de aquí a noviembre algunos videitos. Ya si en diciembre me ven un poco ausentes porque pues estamos chambeando. Yo le agradezco a Dulce que está con nosotros. Muchas gracias por estar con nosotros en el canal y presentarnos la mercancía que trae Ariana Ruiz. Pues que pasen. Cuando vengan yo los espero. Claro que sí. Y pues bueno, que pasen una excelente tarde, un bonito día, una excelente noche. Y pues sean bienvenidos al canal de Comprar al Mundo. Hasta pronto.